En el programa de esta semana, el Arcón entra en el Valle del Esguema. Seguimos el curso de un río de los pequeños de la región para descubrir los secretos que esconden en sus valles. Pero lo más importante, como siempre, serán las personas, los hombres y mujeres que siguen creyendo en su territorio. El Arcón esta semana entra en territorio vallesoletano, siguiendo el curso del río Esgueva. Una vez más, sus habitantes serán el hilo conductor de un programa en el que descubriremos la magia de un valle que custodia, en su paisaje rural, pequeños tesoros que se convierten en grandes historias. En Villafuerte nos encontraremos con Javier Bernard, el hombre que ama los castillos. Se convertirá en el verdadero señor del castillo, feudo desde el que libra batalla por la defensa de la historia y de la arquitectura militar. La gastronomía y el vino no faltarán en el recorrido por este viejo valle, en el que Dionisio, el último cestero, nos desvelará la fuerza de un oficio a punto de desaparecer. En Villatuelda, situada en el curso alto del Esgueva burgalés, conoceremos el secreto mejor guardado de los nietos del señor Salvi, unas misteriosas caras ocultas en el interior de su bodega subterránea. Los hermanos Espínola nos reciben al inicio de la ruta. Su familia le ha echado un pulso a la explotación agraria. Hoy comparten un club hípico con la elaboración de cerveza artesana elaborada con sus propios cereales en su finca de Casasola. Agustín nos recibe a lomos de su caballo. ¿Cómo se llama? Mazal. ¿Y qué significa? Suerte en árabe. ¿Seguís en la puerta de la Esgueva? En la puerta de la Esgueva, sí señor. Aquí con el campo y los caballos, generaciones. Somos club hípicos, ¿sí? Ya podemos aquí impartir clases de doma y de estancia de caballos, cría, a 300 metros del Esgueva. Y a muy poco más de la ciudad de Valladolid. A 4 kilómetros. Está bonito el Valle de Esgueva, como dice. Una maravilla y además da cosas maravillosas. Como por ejemplo un cereal de primerísima calidad. De lo mejorcito que hay en Europa. Yo creo que la actividad agrícola del Valle de Esgueva quizás sea de las más antiguas en toda Europa. Es un valle muy tranquilo, muy colorido, sobre todo muy de retiro. Pero no fueron los caballos los que os catapultaron a la fama a los hermanos Espínola. Fue ya sé por dónde vas. La cerveza, sí señor. Sí, porque señor. Estamos en Casasola. Sí señor. La cerveza, un reto, pero vinculante precisamente a lo que te he contado. La agricultura, nuestros cereales maravillosos, nuestra buena agua, nos llevaron a ello. ¿Podemos tomar una cerveza antes de iniciar curso claro, arriba del río Esgueva? Sí. Claro que sí, menos mazal, tú y yo por supuesto. ¿Qué está mi hermano Javi? ¿Cómo estás, Alfonso, tío? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos dándole a las cervezas de aquí del valle. Vamos a hacer unas cervezas de altísima calidad, utilizando mucho los recursos de aquí del Valle de Esgueva, en la ciudad de Valladolid. La tecnología es italiana. Todo esto empezó porque estuve viviendo en Italia y ahí tuve la enorme suerte de conocer un gran maestro cervecero. Yendo a su casa, probando sus cervezas, me fui enamorando más y más y más del mundo de la cerveza. Hasta que bueno, decidí montar una cervecera aquí en esta propiedad, que es de nuestra familia. Nos hemos dedicado siempre a la agricultura, a sacar grandes, grandísimos cereales. Fue por ahí un poco la idea, ¿no? Pensando en mi propiedad y conociendo esas cervezas de allí, es cuando ya me fui a Italia, ya me preparé como maestro cervecero junto con mi hermano Agustín y aquí estamos. Tiene muchísima alma de la zona, ¿no? Usamos muchos copos de aquí de la zona, usamos el trigo de aquí, el agua que nosotros tenemos, que en un principio pensábamos, uy, madre mía, el agua que tenemos con la cal que tiene, pues precisamente es un agua buenísima para la realización de cervezas. Las levaduras que reactivamos aquí, incluso, bueno, la levadura en el momento que las reactivas coge el ambiente de donde está. Eso realmente es el sello de cada cervecera. ¿No? Alfonso y Agustín, todo eso me lo podéis demostrar con una copa de cerveza por en la mano. Que sí. Claro. Vamos a echar un par de ellas, ¿no? Vamos.
Alfonso, 3 años después hemos conseguido convencer al consumidor de este tipo de cerveza. Pasados 3 años, pues han habido y se han abierto muchas más cerveceras. Poco a poco vamos creando una cultura que aquí no existía. Van habiendo más adeptos a este tipo de cerveza. Esto es más una cerveza rubia de la que podemos estar acostumbrados. Aquí te estoy sirviendo una 4 maltas. Que además elaboramos con miel de aquí, del Valle de Esgueva. Estamos menos acostumbrados aquí en España. Vamos consiguiendo público según el tipo de referencia, ¿no? ¿Cómo lo denominamos? ¿La cerveza y el turismo? Birraturismo. Lo denominamos, si te acuerdas. Birraturismo también es haciendo un guiño a nuestros maestros italianos. El concepto es ese, que la gente vea, entre, disfrute de una fábrica de cerveza artesanal. Deguste unas cervezas de aquí. ¿Seguís brindando hoy por Valladolid, por el Valle de Esgueva, por el medio rural, por la agricultura, por el cereal de la zona? Todos los días. Todos, seguro lo tenéis. Sí, todos los días. Sí, sí. Pues vamos a brindar. Venga. Salud. El Valle de Esgueva, situado entre el Cerrato Parentino y el Valle del Duero, dibuja uno de los espacios de paisaje más serenos de la provincia de Valladolid. El curso del río Esgueva y la carretera culebrean entre pequeñas poblaciones que mantienen intacta su fisonomía rural. Es un valle apacible que, junto a su actividad agraria, tiene una gran oferta turístico-cultural. El Sendero Verde, que llega hasta Villanueva de los Infantes, es un recorrido frecuentado por senderistas y cicloturistas. El valle ofrece al visitante numerosos ejemplos de arquitectura religiosa y militar unido a las bodegas subterráneas, testigo de su pasado vitivinícola. Pero sin duda, el elemento que más destaca en el paisaje de Esgueva es el castillo. En Villafuerte, Javier Bernar, un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la arquitectura militar, será quien nos abra la puerta de su castillo. Tocayo, ¿cómo estamos? Volver a verte después de tantos años. ¿Cuántos años llevas vinculado a los castillos? Pues desde el año 75. Engancha, es como un gusanillo, un veneno que se tiene dentro, y a mí me picó en aquel año y desde entonces pues no he parado. Pero tú no eres ni conde, ni marqués, ni naciste en un castillo. No, soy un plebeyo. Un plebeyo, ¿no? Que ha defendido los castillos toda la vida. Bastante mejor que la nobleza en esta época, claro. ¿Dónde estamos ahora? En el castillo de Villafuerte de Esgueva. Es el castillo de todos los socios de España y de todos los que aman los castillos, porque lo tenemos siempre abierto al público para que lo disfruten. Está un poquito lejos de la capital, pero en Valladolid tenemos también una sede, como un despacho, una oficina. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo, pues que es el frío que hace hoy. Nos vamos dentro. Javier. Dime, tocayo. ¿Cuándo empieza la historia del castillo de Villafuerte? Para la Edad Media empieza a mediados del siglo XV, cuando el contador mayor del reino en Valladolid adquiere estos terrenos y construye un castillo como residencia campestre. Cosa muy normal en aquella época, en la alta y media y baja incluso nobleza, que se construyen castillos porque era la moda, con toda la parafernalia de torres, almenas, elementos defensivos que nunca llegaron a utilizarse en este castillo, como sabemos ciertamente. Por 1900 se abandona el castillo y desde entonces, como no volvieron jamás, se arruina, se destroza, se pierde. En el año 1980 nuestra asociación llega aquí, lo ve, nos entusiasmamos de estas ruinas e iniciamos una gestión con los dueños. Y en el año 1983 lo conseguimos. Y a partir de esa fecha empieza una carrera desenfrenada para restaurarlo. Y gracias a eso pues se ha podido hacer la restauración que luego veremos y todo lo que ahora podemos mostrar al público y que es un poco el orgullo de nuestra asociación. Esta torre del homenaje está muy bien aprovechada, Javier. Hemos recuperado las 5 plantas que tenía en la Edad Media para que el visitante sepa y vea cómo podía ser un castillo amueblado. Esta la hemos convertido en capilla u oratorio. El arzobispado de Valladolid nos ha dado un documento de concesión de capilla privada con la capacidad de poder celebrar misas privadas aquí dentro. Esta es la biblioteca juvenil e infantil, con todos los fondos
bibliográficos, libros principalmente para niños y jóvenes, todo sobre el tema castillos y Edad Media. Esta colección está hecha por mí, por la asociación, desde el año 78 más o menos, cuando creamos la sección juvenil de Amigos de los Castillos. Según yo he averiguado, no hay una colección tan completa y tan extensa de libros de toda clase. En esas vitrinas hemos puesto los libros, hemos puesto maquetas de castillos, figuras para que los niños las vean y algunas para jugar. Esperamos que tenga el día de mañana mucho éxito para que sea un referente de una biblioteca especializada. ¿Hay señor en este castillo? Supongo que sí. Habrá que ir a buscar. Divino Antonio precioso, suplícale al Dios inmenso que por tu gracia... Ahora sí que te sientes el señor del castillo. En algunos ratos sí. ¿Dónde empieza tu afición a los castillos? Pues empieza en la niñez. Al viajar veía yo esos castillos y esa ruina romántica siempre me ha atraído. Y me ha dado mucha pena porque al estudiar la historia medieval de España estuvieran tan abandonados y tan dejados de la mano de Dios. Cuando he tenido la oportunidad, que fue a partir de 1975, pues me puse manos a la obra para intentar mentalizar a la gente para que hicieran algo por ellos. A pesar de que en el año 1949... se da un decreto de protección de todos los castillos de España, a raíz del cual nace nuestra asociación en 1952. Afortunadamente, con los años, esa conciencia pública les ha movido a hacerse cargo de esos castillos, favorecido por una subasta que hizo el Estado, allá por los años 70, de vender todos aquellos castillos que estaban en presunción de abandono. En condiciones muy ventajosas para el que lo compraba, con la condición de restaurarlo, motivó a muchas personas, al encontrarse en una época ya moderna como propietarios de una fortaleza, viene el romanticismo, viene el encanto de poder vivir o poder ser dueño de un castillo. Hoy día en España el 50% del censo de propietarios de castillos es privado. Los castillos han sido belicosos en una época, en la Edad Media. A partir de el siglo XVI, estos castillos medievales dejan de tener sentido y son una reliquia del pasado. Creo que los castillos tienen que pensar que su utilidad es social, cultural, turística, y es un poco para lo que nosotros compramos este castillo. Los castillos los tenemos que defender porque forman parte de nuestra historia y tenemos que defender nuestros castillos porque forman parte de nuestra identidad, no solo española, sino de Castilla y León, como defendemos también las iglesias románicas, góticas, mozárabes, bizantinas, todo lo que supone el pasado histórico. Si por esas cosas que tiene la magia fueses de verdad el señor del castillo de Villafuerte y del Valle de Lesgueva, ¿qué les dirías a los habitantes del Valle de Lesgueva, a las corporaciones municipales, a los ayuntamientos, a las instituciones? Yo les diría que luchen por recuperar el nombre de este valle que está tan escondido y tan poco visitado turísticamente, que sean un poquito más amantes de estos castillos, aunque no sea de ellos. Que lo miren con cariño y esto les da prestigio y le da vida y vitalidad al Valle de Lesgueva. Nos vamos de Villafuerte impresionados por la figura de Javier Bernard, el hombre de los castillos. Al caer la tarde, las estancias del viejo castillo de Villafuerte se quedan en la oscuridad de las velas y Javier nos lanza un mensaje. Mi mensaje es que la sociedad no pierda la oportunidad de aprovechar estas maravillosas ruinas románticas que suponen un recuerdo vivo de nuestra historia pasada y de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos. La agricultura sigue marcando la actividad económica del Valle del Lesgueva. En Amusquillo encontramos a Honorato, un agricultor comprometido con su comarca que ha apostado por la elaboración de vinos de calidad en su pueblo. Honorato, hace unos 10 años aproximadamente me dijiste que tú ibas a elaborar un vino de calidad en tu pueblo, en el Valle del Lesgueva y sin salir de tu pueblo. ¿Es verdad eso o no? Es verdad, Javier, aquí en Amusquillo. Aquí hemos hecho nuestra bodega. Este año pasado ha sido un buen año en cantidad, no en precio. Ha bajado un poquito debido al implante que ha bajado de la remolacha. Y lógicamente hay que buscar otras cosas,
A lo mejor nuestro regadío es este vino que estamos elaborando aquí. Viñas ya quedan pocas aquí, pero se hacen vinos para casa. También hay otras dos bodegas. Por lo tanto, el vino ya no solamente va a ser la arquitectura popular de las bodegas que recuerda al pasado, ya empieza a ser una realidad. Es una realidad, por supuesto. Honorato, ¿podemos probar ese tempranillo criado y elaborado en el Esgueva? Por supuesto, aquí en Amusquillo. Vamos, Javier. Maite, tú eres del Valle del Esgueva también. Sí, de Villaco, justo a 3 kilómetros de Amusquillo, aquí al lado. En mi pueblo había vinos y sigue habiendo viñedo, poquito, pero bueno, para beber en casa siguen haciendo vino en las bodegas. Toda la vida hubo viñedo, hubo bodegas. No grandes bodegas, pero siempre bodegas pequeñitas para el consumo familiar. Nuestras viñas están entre el Duero y el Esgueva, en el Arroyo Jaramiel. Se cumplió nuestro sueño porque no queríamos salirnos del Valle Esgueva. Nosotros plantaremos algo de viñedo en Amusquillo, sí, seguro. Al principio un poco reacios porque era un vino nuevo, pero ahora estamos muy contentos. El momento es duro, hay que trabajar mucho, pero estamos contentos, sí. Se puede hacer. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión también. Y mucha calidad. Sí, se puede hacer. En Esguevillas de Esgueva encontraremos al último cestero de todo el valle. La simpatía y vitalidad de este artesano le ha granjeado el cariño y el afecto de toda la comarca. Hoy sigue siendo todo un ejemplo en la defensa del valor cultural de los viejos oficios artesanos. ¡Dionisio! Bueno, qué bien, ¿eh? Yo soy el de las barbas. Y yo soy el cestero. El último cestero que hubo. Toda la vida de Dios hemos utilizado los cestos que habéis hecho vosotros. Sí, toda la vida. ¿Y ahora los seguimos utilizando o no? No, ya ni uno, porque hay otros medios que son mucho mejor, más fácil, y ya no hay más que uno que les usa ahora, que es en Dueñas. Entonces, todos los cestos de uva, estás diciendo. Cestos de uva, los escriños. Sí, exacto. Y hay que hacer una cestuca, ahora estoy diciendo una cestuca para regalarla a una chica. Y alguna cocina así, de capricho ya, que se le antoja. Y como no quiere nadie aprender, no se gana así la vida. Yo sí que me la he ganado, pero ahora, si fuera joven, lo tenía que haber dejado a la fuerza. Bueno, me enseñas sí, el hombre, taller. Ahora te enseño el taller. Pero tienes mimbres. Sí, hombre, mimbres siempre hay que tener algo. Dionisio, ¿qué es un cestero? Un cestero es un artesano como otro cualquiera. Lo que pasa es que los cesteros han ganado menos que esos artesanos. Para hacer sillas y sillones, nos levantábamos al ser de día y duro tejer mimbre. La mujer y yo nos hacíamos 12 cestos de esos grandes cada día. Y así, pues, hemos podido sacar a la familia. De la cestería empecé a los 26 años. De niño ya ayudaba a mi padre, íbamos a Peñaflor a comprar mimbre. Desde chico, con tu padre por los mimbres y trabajando en el cesto. A partir de los 25, 26 años, toda la vida trabajando con el mimbre. Y te sigue gustando la cestería. Te sigue gustando ser cestero. Una vez estaba en Villafuerte hace poco, y sí que hubo uno que hizo casi una cesta. Dice, ya voy por tu casa, ya no le he vuelto a ver. Ya no me se olvida, creo yo que ya cerra ojos lo hago. En esos pueblos vivían muchos de la mimbre, porque había hectáreas y hectáreas solo de mimbre. Hubo unos años que se lo quitaban de las manos. Yo tengo ahí arriba en aquella caseta unos que les hizo mi padre. Y aguantan bien. Había cestos por aquí que a lo mejor aguantaban 20 años o 30. Con las mimbres se han hecho muchísimas cosas. Aquí ha desaparecido mucho la cestería en España por los chinos. Lo hacen muy barato, muy bonito, pero de muy poca dura. Si no, no desaparecía tan fácil. Un cesto de la ropa sucia, por ejemplo, le dan a mitad precio que un cestero de aquí. Por eso no se puede hacer cestos de estos. Cuando voy por ahí a algún lado, digo, pues sí, estos sillones tienen 40 o 50 años. Dionisio, pero toda la vida la señora Basí ha estado trabajando con la cesta también. Casó un cestero con una cestera. ¿Podemos ver más cestos? Sí, hombre. Mira,
Míralo, Javier, te voy a presentar a mi mujer. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Hola. ¿También cestera? También cestera. Sí, de nacimiento. Que estoy con él. ¿A usted le gusta la cestería? Mucho. A la mujer me gusta más. Mucho. Me pongo a ello y aunque tarde más tiempo que antes, pero lo sigo haciendo. ¿Es verdad que las sillas de mimbre son muy buenas para las personas? Bueno, para... esas es lo mejor que hay, porque es auténtico, material natural, que esto no lleva nada de cosas como ahora hay. Estas son, bueno, comodísimas. Para personas mayores es lo mejor que hay. Se apoya uno aquí, se levanta con facilidad. Pues esto... Lo metía en cebo, ahí. Aquí en asas, pero el burtrón también es. La ataban con una cuerda, la tiraban al río, y luego iban por la mañana y a lo mejor estaba llena de cangrejos o peces. Entraban por aquí y por aquí tiene dos entradas. ¿Hay continuidad en la familia? ¿Vamos a tener otra cuarta generación de cesteros o no? No, ya ha acabado. No, pasando. Porque tenemos dos nietos. Los dos han hecho algo, pero poca cosa. Estoy convencido, señora Bassi, que alguno de los nietos algún día tirará del oficio. Pues a lo mejor. Ya sé que no hemos descubierto nada en el Arcón y que todos hemos visto mimbres, mimbreras y cestos. Y que todos las hemos visto en nuestras casas desde que éramos pequeños. Pero es verdad que son muy cómodas las sillas de mimbre. Es verdad que aguantan el agua y que forman parte todavía de nuestra vida. Algunos van a por setas y llevan cestas de mimbre. Esto demuestra que una parte de nuestra cultura sigue viva. Y espero que los nietos de la señora Bassi y del señor Dionisio tiren de la cestería que el Valle les lleva. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me marcho. Muy bien. Pues sí. Vale. Hasta siempre. Gracias. Adiós. Durante muchos años, la fama de los pastos del Valle de la Esgueva convirtieron sus lechazos en un referente del ovino de la provincia de Valladolid. Restaurantes como el de Casa Paco, en Encinas de Esgueva, llevan un cuarto de siglo defendiendo el lechazo y las legumbres del valle. El restaurante de Isabel y de Paco es un buen ejemplo de cocina rural. ¡Paco! Oye, ¿cuántos años llevas ya en el Valle de Esgueva? 29. Lo del lechazo y el asado en el Valle de Esgueva era obligado con los pastos que hay aquí. El lechazo es en Castilla y en el Valle de Esgueva más. Es obligatorio. Es nuestro plato estrella, digamos. Es nuestra gastronomía. Vino, cordero, tenemos que vender lo que tenemos. No podemos vender otra cosa que no sea nuestra. Normalmente aquí Ribera. Alternativos, los verdejos y los cigales. Lo único que me falta del medio rural es que me sobran 20 años. Y en vez de tener 61, tengo 40, apuesto más todavía. Los pastos de Esgueva siempre han tenido mucha fama en la ganadería de ovino de la zona, ¿no? Y la siguen teniendo. Es un pasto que está justo con el agua necesario. Si le pondrías más, sería más pasto, pero bajo de calidad. Y si le pones menos, sería seco. ¿Sigue siendo la jefa de cocina Isabel o no? Y siempre. Me fío de ella. Pues vamos a verla, ¿eh? Como quieras. Venga, vamos para allá. Isabel, tú eres la jefa de cocina, ¿no? Yo soy la jefa de cocina, sí. Cocina rural. Pues estamos en un pueblo, entonces pues es cocina rural. ¿Lo teníais claro cuando empezasteis con el bar que ibais a terminar teniendo un restaurante, habitaciones, un asador? No. Te vas metiendo poco a poco y luego ya, pues bueno. ¿Cuáles son los platos que no faltan nunca en Casa Paco en Encinas de Esgueva, Isabel? Mira, el cocido, el codillo, las costillas, el asado, el rabo, el pollo también de corral. Y luego pescados o bacalao y alguna lubina, alguna dorada. Los veranos, mucho paella, mucho aguante con arroz. Llevamos 2 años o 3. La gente apuesta por, pues eso, por llevar la comida a casa, a los merenderos. Si tienen eventos, pues se lo llevamos. ¿Creéis en el turismo del Valle de Esgueva? Sí. Esa es una de las razones por las que estamos. Son pueblos muy pequeños, gente poca y generalmente mayor. A lo mejor el Valle de Esgueva, unidos, a lo mejor hacemos más. Isabel y Paco, me voy encantado de haber estado en Casa Paco sabiendo que seguís tirando del Valle de Esgueva en Encinas. Hasta siempre, amigos. Gracias, Javier, por venir a vernos y me alegro que sigas apostando por la gastronomía del Valle de Esgueva. Estamos hasta aquí. Siempre, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.
Entre nuestras recomendaciones de hoy encontramos el Botillo del Bierzo, una de las referencias que más identifica con esta comarca. Se trata de un producto cárnico elaborado con diferentes piezas procedentes del despiece del cerdo. Todas ellas son adobadas y embutidas en el ciego del animal. Es un plato ideal para consumirlo en compañía de amigos y familiares, bien en su receta tradicional, cocinado con repollo, patata y chorizo, o bien como acompañamiento de innumerables platos como las alubias o el arroz con botillo. Seguimos el curso del río Esgueva para entrar en territorio burgalés, amparado por la denominación de origen Ribera del Duero. De la mano de Mauro, conoceremos una vieja historia familiar oculta en las profundidades de la bodega subterránea de su abuelo Salvio. La luz de la luna será testigo del secreto mejor guardado en la tierra del Valle del Esgueva. Ya estamos en esta humilde bodega. Esta es la bodega de los nietos del señor Salvio, de Jaime y de Mauro. Habéis sido muy famosos últimamente. El gran zarcillo de oro, uno de los mejores vinos del mundo. Efectivamente. Doy fe, uno de los mejores vinos del mundo. El Valle del Esgueva está precioso a la luz del sol, pero fundamentalmente a la luz de la luna, porque el vino y las bodegas las inventó la luna. La luna, el fresco, la noche, ese misterio. Y les dijo a los hombres, id a excavar la tierra, meteros ahí, defenderos del sol, que yo os protegeré. Dicen en todo el Valle del Esgueva que hay unas caras misteriosas en una bodega subterránea de Villatuela. Ajá. ¿Es la vuestra? Es la nuestra. Mi abuelo lo descubrió sobre los años 1930 y desde entonces el pueblo y la gente de la comarca ha guardado silencio. A partir de ahora el secreto queda desvelado. Y lo podéis ver tranquilamente. Vamos a ir a un sitio ahora, os voy a llevar al sitio donde se originó esta bodega. Si me acompañáis... Adelante. Venga, perfecto. ¿Cómo es? Mira, Javier, te presento a Jaime, mi primo. Muy bien. Muy bien. Otro nieto del abuelo Salvio. El abuelo Salvio. Aparte de que a nuestro abuelo le gustaba el vino, aquí, en invierno, cuando se reunían 12, 14 hombres que venían a aguzar la reja, el arao, etc., esto se mantenía con un jarro de vino. Y de pequeños, más de una vez, Jaime y yo, nos tocaba ir a por el jarro de vino a la bodega. Lo vamos a catar en su contexto, donde nosotros lo probamos, donde nació nuestra vocación de hacer vino como un lubricante de la gente, de la amistad, del buen rollo y el buen hacer. Sé que es poco ortodoxo, pero es absolutamente natural, absolutamente auténtico, y ya verás cómo te sabe mejor que en cualquier copa de oro que os puedan brindar. Aquí tenemos el gran zarcillo de oro, efectivamente. La fragua la mantenemos primero porque es un homenaje a nuestro abuelo y a mi padre. Está tal como él la dejó, y porque esto nos recuerda que nuestros orígenes y nuestra personalidad lo hemos hecho y se ha hecho a base de esfuerzo, a base de martillazo. De aquí han salido el pan que nuestros abuelos y nuestro padre nos han alimentado. No se entendería la bodega moderna sin este lugar donde nació. Nuestra afición al vino y nuestra filosofía a la bodega. Habrá muchos espectadores del Valle del Esgueva. Estamos en la fragua de Honorio, de tu padre. Efectivamente, la fragua de Honorio que de siempre ha tenido aquí. Habrá hecho aros, verjas, tornillos, para todo el Valle Esgueva. Y un día decidisteis que además de la fragua, se elaboraba vino en la familia y os propusisteis sacar adelante una bodega. ¿Cómo fue eso?
Pues un día que creo que habíamos bebido demasiado. Que cuesta mucho sacar adelante, igual a veces nos arrepentimos de haber empezado. Creo que fue un día que íbamos cazando, y dice, ¿vas a montar una bodega? Pues te acompaño, y así fue. Todo esto que hemos vivido se nos quedó. En realidad no somos hijos de ni de viticultores, ni de labradores, pero la semilla del vino siempre estuvo ahí. Como todos los grandes proyectos, uno lo hace sin pensar. Vamos a ir ahora a la bodega para que veáis esas caras a la luz de los candiles, tal como se han mantenido, sabe Dios, desde cuántos años vendrán. Adelante, vamos. Javier, estamos en una de las 200 más o menos bodegas que hay en Villatuelda, excavadas en la tierra. La bodega de mi abuelo Salvio tiene esas caras, esos bajorrelieves, esas figuras que ahora vas a contemplar. Nunca ha habido luz eléctrica y no la vamos a poner para que se mantenga este moho que conserva a las figuras. Y segundo, porque el contexto, la magia, esa oscuridad que decía antes de la luna, con una luz eléctrica es imposible reproducirlo. Pasa por aquí que tenemos muchas más figuras. Mauro, ¿esto qué es? Lo que ves, lo que contemplas y lo que puedes ver son las caras que encontró mi abuelo en esta bodega ya excavadas. ¿Qué son? Ni yo sé la respuesta. Mi abuelo me contó que cuando excavaron aquí la bodega, llegado un determinado momento, se hundieron porque encontraron una excavación y que estaba aquello hueco. Y con una cuerda, poquito a poco se adentró. Ese hueco que vio él es toda esta nave y estas figuras fueron las que aparecieron aquí. Mi abuelo nos decía que no se lo contáramos a nadie porque yo creo que era sabio. No se lo cuentes a nadie, ¿eh? Porque nos van a quitar la bodega y yo prefiero tener un buen jarro de vino que muchos millones, aunque nos den millones, pero es posible que nos quiten la bodega y no podamos meter el vino. En un principio, cuando mi abuelo nos decía, pues mira, esto se parece a un romano, esto se parece a un griego, como empezaron a venir aquí gente, incluso empezaron a encontrarlos parecidos. Y este se parece al monago de Torresendino, este al no sé quién de Terradillos. Nos hemos hecho mayores con esa figura, con esa verdad y manteniendo incluso ese secreto. Yo ahora, Javier, te digo que no sé ¿cuál es la verdad de todo esto? ¿Todo? Lo tengo todo mezclado. Esta es la realidad de estas figuras. Mauro, una bonita historia. ¿Por qué te empeñas en mantenerla? Quiero que se sepa cuál es el legado de mi familia. Pertenece al Valles Gueva. Pertenece a toda la gente que lo ha visto y que ha guardado ese silencio que mi abuelo dijo que se guardara. Un silencio que hemos roto y que yo me alegro que se rompa porque quiero hacer partícipe de esta bonita historia a todo el que quiera contemplarla. El secreto está desvelado y gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Javier, te dejo. Me quedo en la penumbra de mi bodega. Hasta siempre, amigo. Muchas gracias. Adiós. Hasta aquí el arcón de esta semana. Con la luna por testigo. Que a veces los pequeños ríos, con sus valles, esconden secretos que almacenan las personas que viven en un territorio. Hoy hemos conocido muchos. A lo largo del curso del Esgueva hemos entendido la importancia de la arquitectura militar. Los guiños a la cerveza con cereales de un valle eminentemente agrario. Y hemos cerrado en un lugar insólito, en la pequeña localidad de Villatuelda, en el Esgueva burgalés, para conocer la historia que una familia ha guardado con mucho cariño del recuerdo de todo un personaje, el señor Salvio. Hasta la próxima semana. Dando vueltas en el aire, una bola de niebla. El reportaje de esta semana nos lleva a la localidad vallesoletana de Pollos. Conoceremos a la familia Santos. A mediados de los 90 decidieron transformar la leche de su rebaño en quesos.
Cañarejal se ha convertido en toda una referencia en el sector lácteo de la región. Les vamos a conocer. ¡Ramón! ¡Javier! ¿Qué pasa, tío? ¡Andamos bien! ¿Es verdad que exportas casi el 60% de la producción del cremoso fuera de España? Sí, es verdad. El cremoso exportamos el 60% de la producción. Llevamos 8 años haciéndolo. ¿Y exportando? Exportando 5 años. Exportamos desde Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y Polonia. Tu tío y tu padre, cuando los 90 decidieron transformar la leche del rebaño, tenían razón, ¿eh? Sí, tenían razón, sí, hay que darle la razón. Hay que darle la razón. A ver. Oye, seguís siendo una explotación familiar. Sí, somos una explotación familiar, seguimos siendo ganaderos, agricultores y transformamos nuestra leche en el producto final, en el queso y en el cremoso, queso curado y cremoso. Y habéis puesto apoyos en el mapa del sector lácteo de España y del mundo. Ya se le conoce en muchos sitios por el queso. Al pueblo de pollos y al queso le conoce por pollos en muchos sitios también. Ahora tenemos unas 1.600 ovejas de adultas y otras de recría, otras 400. Bien, que sigue siendo la base de vuestros quesos. Sí, eso es. El rebaño lo lleva mi tío y el campo están mi hermano y mi primo. Y en la quesería estaba mi padre, mi prima y yo. ¿Vamos al aprisco? Vamos. Bueno, Ramón, ¿quiénes son estos señores? Mira, Javier, te presento. Este es mi hermano José Luis y mi primo Carlos. Son los que se encargan de producir la comida de las ovejas y del sector del campo. Sin vosotros, José Luis y Carlos, no habría queso, ¿eh? Esto va todo conjunto, la agricultura, la ganadería y la quesería va todo conjunto. Es una explotación familiar y bueno, es una de las formas de sacar más rentabilidad al ganado. ¿Qué es más duro, elaborar quesos o atender la ganadería y la agricultura? Pues atender el ganado es mucho más duro, porque son todos los días del año y hay días que hace malo, calor, ya sabes. ¿Hasta qué punto depende la alimentación de las ovejas, la leche? Si tienes buenos productos, luego la leche siempre es mucho mejor para elaborar el queso. La alimentación es muy, muy necesaria para el queso. Nosotros, hombre, lo llevamos un poco a arreglo a las circunstancias de la época del año, producimos lo que podemos producir en el campo y gracias a eso, pues oye, le damos bastantes días de comida a las ovejas en el campo y luego pues hacemos forrajes y cosas para el invierno para que tengan en casa para comer. En pollos ahora mismo habrá unas 12.000 ovejas y luego tenemos también ganadería de vacas y chotos de ceba y ahora también hay marranos. Carlos, si no llegan a apostar por la transformación, igual no estabais aquí tirando de las ovejas cuando tu tío y tu padre apostaron por la transformación, ¿no? Pues igual, porque han atravesado tiempos muy malos, las ovejas igual las hubiéramos quitado. ¿Qué hubiera dicho tu abuelo si sabe que los quesos que se elaboran por sus descendientes llegan a Estados Unidos, a Alemania, a Londres? Pues seguramente hubiera estado muy orgulloso porque era un hombre muy emprendedor, hizo muchos negocios y seguramente que le hubiera encantado haberlo visto. Bueno, pues ya no nos queda más remedio que ya hemos comprobado que son quesos de rebaño, ¿eh? Nos vamos a la quesería. Vámonos a la quesería. Bueno, Javier, eres Claudio, estos son los fundadores de Carlos. Hola, Javier. Luis. Carlos. Tanto gusto. Los hermanos Santos. Hermanos Santos. ¿Eh? Sí, señor. Que sigue perdurando el apellido, porque todavía están los Santos haciendo quesos. Sigue la segunda y tercera de generación. Generación, ya. Acertasteis a mediados de los 90 cuando decidisteis transformar la leche del rebaño. Sí. Pasamos miedo, pero al final tiramos para adelante. Y vaya éxito que están teniendo los quesos. Ha habido suerte y se ha trabajado mucho para conseguirlo. Que no es tan fácil como parece. Yo estaba en la cooperativa de Mota del Marqués. Yo quise estar la presidente de la cooperativa. Quise hacer una cooperativa ahí, se negaron los socios, tenían mucho miedo al fracaso, claro, y es lógico. Y entonces le comenté a mi hermano, digo, ¿quieres que hagamos una fabriquita artesana para nosotros y tal? Y al principio, pues la verdad es que es normal que Luis fuera reacio a esto. Y lo hicimos y la acertamos. Una satisfacción muy grande para mi padre porque era muy emprendedor. Un luchador, para él sería una satisfacción grandísima ver qué estábamos haciendo y hemos llegado donde hemos llegado con la fábrica. Un conjunto de varias cosas que se han unido para hacer el queso, que lo último es el queso. Pues fabricamos, vamos, elaboramos nuestros cereales, la alfalfa, en fin, los productos que necesitan las ovejas.
Hemos mantenido el ovino gracias a la quesería. Gracias a la quesería y, bueno, ahora mismo nosotros con la leche que sacamos no tenemos suficiente como para abastecer la fábrica, ¿no? Y tenemos que coger leche de fuera. Pero bueno, es gracias a las ovejas tenemos la fábrica. Ramón, ya no nos queda más remedio que ir a probar los quesos. A la fábrica a ver el producto que hacemos de verdad. Bueno, Javier, resultado de todo lo que hemos estado viendo, desde la agricultura, las ovejas, a todo lo que vemos, lo tenemos aquí encima de esta mesa. Tenemos el queso curado con leche cruda, el cremoso que nos está dando un montón de éxito, la novedad que tenemos ahora, que es el último producto, un mantecoso que estamos sacando, que está intermedio entre la torta y el queso curado. Y luego ya el queso en aceite, que es aceite de oliva virgen, que es otra alternativa a la que tenemos al queso. Enar, tú eres otro miembro de la familia Santos. Señor. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Elaborar el queso, el cremoso, el mantecoso, un poco de todo. Se llama Cañanejal por un pago donde pastan las ovejas. El pago se llama Cañanejal. Está dentro del espacio natural de las riberas de Castro Nuño. Es un producto con marca natural. La elaboración es cuidadosa para el medio ambiente y por eso lo tenemos la marca natural. Es el queso curado de oveja, que este es el queso que gusta pues, a todo el mundo. Este queso, que es el queso curado con elaborado a base de leche cruda, es un queso con una pasta prensada, con muy poco ojo mecánico, con muy poca corteza. Es fundente en la boca y te queda un gusto, un perfume en la nariz que, bueno, que te llama, te invita a seguir comiendo queso. Es el auténtico queso castellano de siempre. Ramón, este es el queso estrella. Esto es el cremoso, el queso que en toda la restauración, desde los hermanos Adrià a todos, está teniendo un éxito grandísimo. Este es un queso brillante, con mucha untuosidad, aparte que se puede aprovechar todo, que se presta mucho a cualquier elaboración. Los cocineros con él están haciendo desde tartas, cremas, mezclar con verdejos, con cualquier cosa, y es un queso que se presta a todo este tipo de juegos que suelen hacer los expertos en cocina. Este queso grallado está entrando en todos los sitios, todas las tiendas de delicatessen, por la presentación, por los formatos que hemos hecho, los restaurantes que pueden dar raciones a gente, depende si es una persona o dos personas. Este luego tiene otra peculiaridad, que al tener el penicilium por fuera, puedes comer lo de dentro y luego con la corteza puedes hacer muchas cosas, desde rellenarla de picadillo, con verduras, con luego gratinarlo y queda un producto muy bueno. El queso mantecoso Cañanejal es un producto que hemos sacado intermedio entre el queso curado de toda la vida, el cremoso que sacamos, un queso que es muy tierno, es tipo los quesos franceses, la diferencia que está hecho con oveja de Castilla, es un tipo de queso que gusta a todo el mundo, tiene mucho sabor, pero es muy tierno, muy suave, desde los niños hasta las personas, a todo el mundo le encanta este producto. Este tamaño lo tenemos una presentación, envuelto en papel y con la etiqueta por fuera, luego ya tenemos la torta que va a su cajita individual, como podéis ver, y el queso curado que va tal cual. Al tener los formatos más pequeños es mucho más fácil venderles porque a la gente le cuesta menos, porque no se les estropea en casa. Si llevas un producto grande, al final se te acaba secando o estropeando en casa. Y hasta aquí esta pequeña, ¿qué digo pequeña? Esta gran historia de quesos. Con las raíces bien echadas en la localidad de Pollos, en Valladolid, una explotación ganadera, agricultores y ganaderos que transformaron y que han logrado el éxito. Por cierto, un éxito secundado con los premios de los concursos de quesos. Sí, los premios Cinchos, los primeros que ganamos, que son los que más ilusión te hacen cuando empiezas y te dan un premio, te llena de satisfacción a nosotros, a mis padres, a todos. Bueno, llegamos al final ya, Ramón. Sí, ya sé, llegamos al final del programa, pero como hace 15 años, seguimos estando aquí, para cuando queráis podéis volver. Me da pena cerrar la puerta. Hay que cerrarlo ya y quedar otra puerta abierta.